Por izquierda, Argachá se tira entre dos hombres de Nacional sacando la pelota en dirección de Paya. Paya juega al círculo central para Ángel Rodríguez. El toque por abajo que viene para Caique, cruza la mitad del terreno. Arranca con la pelota hasta Caique, tiró largo. Buen balón para la llegada de Alfaro. Pisa el área, toca para Nekekaur. Balón al medio, está el primer gol. ¡Gol! De Fénix. Para mí Caique entró por el segundo palo para tocar la pelota que habían jugado muy bien por izquierda Alfaro con Nekekaur, el cruce al medio y la llegada sorprendiendo por detrás de todos de Caique para empujar la pelota y poner la apertura. Un minuto de juego, pasa a ganar Fénix. Caique Virgilio Mainzum, Fénix 1 Nacional 0 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y madrugó Fénix, siempre sorprende en los equipos de Carrasco. En esta ocasión nos sorprendió a todos, principalmente a Nacional. Una pelota cruzada que no termina de cerrar bien la borda. Un desborde por izquierda y después la receta en el que cae el centro al medio. No llega a cerrar nadie de Nacional. Y Caique, que aparece por el segundo palo, incomodando al lateral izquierdo, a Méndez, que termina convirtiendo en contra, ¿no? Creo que por lo que vemos en la televisión, termina siendo en contra de Méndez. De Méndez. El gol madrugón del equipo de Carrasco. Abrazo para Nekekaur, festejo en el banco de Méndez, preocupación y bronca por el lado de Nacional. La borda y la pelota tocó para Leandro Fernández, corta Schettino, recupera la borda, marca Schettino por dos veces, el balón sobre un costado, lo va devolviendo a la mitad de la cancha Argachá, ahí lo espera Neves, de taco, juega bien para Corujo con la pelota, avanza tirando por un costado en dirección de la borda, recibe pasando la mitad de la cancha, juega en largo, buscándola Pablo García, marca medias Argachá, gana García para Fernández para Marquez y el empate, tiro gol. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Marquesio. Una lindísima jugada en la derecha entre García y Fernández. La habilitación para Vergesio entre el punto penal y la entrada del área. Recibió y definió arriba con pierna derecha contra el ángulo izquierdo. Y marca el empate para Nacional. Lindísimo partido, 8 minutos. Nacional 1, Fénix 1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es una buena jugada de los tres atacantes de Nacional. Primero de Pablo García, que pelea una pelota por derecha, termina ganando. Y después por la visión de Fernández, que ve entrar solo a Vergesio. Y finalmente por la gran definición del centrodelantero de Nacional, que de primera conecta con derecha y pone la pelota en el ángulo. Pero también hay que decir, estaban los tres jugadores mano a mano con defensas de Fénix, que dejaron demasiado espacio para la calidad de hombres que tiene Nacional, que en 9 minutos... ya empata el partido. No quiere comer Juan Ramón Carrasco, Adrián Argachá, que lo mira serio con cara de... Qué bárbaro, 10 años antes, ¿sabés cómo te saco? ¿Sabés qué? Hacía jugar con tu apellido y se iba. Lo cierto es que se festejó mucho también en el Banco Suplente Nacional el empate de Vergesio. Rápidamente el tricolor que agarró la pelota para que muevan del medio. Carrasco lo sigue mirando. Argachá mira los suplentes y dice que gana esta tarde, qué bárbaro. Sacará desde el costado el equipo de Fénix, Argachá jugando la pelota para Franco. Franco pelea con la borda, termina ganando la borda. Luego aparece Leandro Fernández para llevarse la pelota, tocando para Vergesio. Vergesio para Treza, dejó para Fernández. Fernández corre en diagonal buscando el área. Juega un costado, pelota para García. García la pierde y la devuelve Ramos, donde en la mitad del terreno espera Piris. Piris cambia para la borda. La borda de primera al medio, corta Schettino, recupera la borda. La borda tocó para Neves. Por el camino Payas, mete para Vergesio. Vergesio juega para Treza, la deja mal atrás y la trata de sacar, tocando por un costado Alfaro. Alfaro para Argachá, falta abajo de Treza. Deja seguir el árbitro, la tiene Franco. Recupera la pelota otra vez con la borda. La borda para Neven, no puede salir Fénix. Juega por un costado para García, pica Méndez. Metió para Armando, Armando al área, va hasta el fondo. Gira Armando, toca atrás, deja para García el centro. ¡Gol! De Nacional Vergesio. Vergesio encontró la pelota que vino desde la izquierda y metió un cabezazo bárbaro arriba
contra el ángulo derecho para marcar el segundo tanto. Perdía 1-0 en el arranque. 2 de Bergesio para darlo vuelta. Gana Nacional 2-1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Una buena jugada de Nacional, en este caso por izquierda, aprovechando los espacios que concede Fénix, dejando mal parado a Juan Alves, al lateral derecho, y a Nicolás Ramos, el zaguero por ese sector. Luego el centro, en un centro que aparecen en el área 3 jugadores de Nacional para definir y 3 defensas de Fénix para defender. Es decir, están mano a mano adentro del área. Eso hace muy difícil para la defensa amortiguar a un jugador como Bergesio, que además viene en carrera, viene entrando, por lo tanto no hay posibilidad de marcar zona porque son muy pocos, y no hay posibilidad de marcar hombre porque Bergesio viene en carrera. Por eso Nacional está ganando en 19 minutos 2-1, amén de que cuando la jugada comienza hay una infracción sobre un jugador de Fénix, que eso es lo que reclaman los dirigidos por Juan Ramón Carrasco. Y exactamente, Nico, esa era la protesta tanto de Adrián Argachá como del técnico de Juan Ramón Carrasco. Esa falta de Treza sobre Argachá, siga, pero la bronca de Juan Ramón y el festejo de Alejandro Capucho. Ahora sí, seguimos presionando, lo da vuelta Nacional. Hugo Marichal tocando por un costado con Corujo, Corujo para Pablo García, entre dos, da vuelta García, se mete hacia el medio, corre tirando largo para Fernández, pica Treza, el toque para Bergesio, metió para Treza, Treza en el área, salió el arquero, el toque al medio, está, gol, 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 de Nacional. Bergesio, en la línea del arco, alcanzó a empujar la pelota, Bergesio, cuando parecía que se metía el toque de Treza, pero otra vez la pasividad defensiva de Fénix para casi que mirar el desenlace de la jugada es terrible. Apareció Treza por el costado izquierdo, tocó ante el arquero y por el medio Bergesio empujó la pelota. Nacional 3, Fénix 1, tercero del goleador. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Se hace muy difícil para Fénix contener a Nacional, y en esta ocasión más aún porque es un volante el que rompe línea, va hacia el espacio, un pase que recoge del propio Bergesio y es en una suerte de pared adentro del área que termina definiendo el centro delantero, que en 28 minutos aprovecha las ventajas defensivas que da Fénix, se lleva la pelota en menos de media hora de partido y pone a su equipo 3-1 arriba. Ojo, es una ventaja grande porque Nacional es muy peligroso, pero Fénix también está muy jugado al ataque. Y ya manda a calentar a los suplentes Juan Ramón Carrasco. Todos los goles que no hizo Villa Española el otro día, se está sacando las ganas ahora a Nacional. Abrazo para el capitán, el 9, el goleador que ya va a 3. Fénix, vamos a marcar, que se lleve la pelota a Bergesio y no jugamos más.